Y regresamos después de esta corta pausa. Volvemos para el segundo duelo de esta noche, Charlie. Y bueno, van a salir al debut en la Golden League los equipos que, bueno, pertenecen obviamente al Campeonato de Fútbol Colombiano, pero que ahora abren esta puerta a los eSports. Hablo del Once Caldas y los chicos del Deport Cali Leyes. Charlie, ¿cómo lo ves? Bueno, Cantor, creo que este es el partido que muchos hemos esperado. Estamos viendo incluso las fanaticadas en el chat, precisamente spameando el icono tanto del Deport Cali Legend como también del Once Caldas eSports. ¿Cuál es su favorito? Bueno, ya podrá votar más adelante en las predicciones. Y aparte de esto, bueno, apreciación personal del partido. Bueno, Once Caldas con las integraciones, con los fichajes que tiene, debería pues tener un partido muy fácil, ¿no? En contra del Deport Cali Legend, que adquirió, absorbió al equipo Team Legend, en un equipo donde estaba alguien muy conocido como Irving Tape, por ejemplo, que lo recordaremos de la parada competitiva de 2014, ¿no? En donde jugó con Tesla y con Axcam, ya varias leyendas de League of Legends colombiano. Ahora, bueno, es un equipo que se reforzó, que tuvo algunos cambios con Absence, que provenía de Spirituals, también Creator, que venía de Godlike Oaths, y ahora los veremos precisamente con todo, pues, su habilidad, con todo su esplendor en esta gran partida, Lenor. Sí, totalmente, eso es muy cierto. Okay. Recordar también que Once Caldas tiene sus puntos interesantes como el reroll de sites desde la calle central a la calle superior. Es un cambio de rol que puede llegar a ser bastante bueno en la medida en que hay ciertos picks que se pueden flexear, ¿no? Entonces creo que puede llegar a haber alguna sinergia interesante en esa situación. También está jugando Unicorn, lo recordarán por cierto. Está jugando Darp, está jugando Libra también. Libra me parece muy chévere tenerlo acá porque en su momento dio mucho de qué hablar. Decíamos que bueno, que era muy talentoso, que era muy habilidoso, que era uno de estos jugadores que si lo pules, si le das tiempo, si le das el entrenamiento y todo, puede llegar muy lejos. Entonces ya ha pasado un buen tiempo y la verdad, pues yo me siento muy entusiasmada con ver cuál será el resultado de este duelo. Veremos entonces qué va a pasar un poco más adelante, que todo el mundo nos vaya comentando quién gane. Ya más adelante vamos a poner las predicciones. Creo que fueron un hit las predicciones ahora, Nick, ¿no? Todo el Una mundo locura, apostando ¿eh? hasta la casa, Sí. Nick. Sí. De hecho, todos participando. Es muy bonito verlos interactuando porque básicamente eso es lo que hace grande la liga. Y yo les quería pedir a todos ustedes un favor muy especial. Y es que ahora estamos teniendo una muy buena cantidad de viewers en Twitch. Compartan el stream por todas partes. Porque es que, bueno, ver al Once Caldas contra el Cali en el fútbol, en la televisión, es algo histórico. Pero ahora los estamos viendo en eSports, los estamos viendo dentro de la Golden League. Esto no tiene precedentes, así que vayan, díganle a sus hermanos, díganle a sus papás, díganle a su abuela, a su novia, a su ex, a quien sea, perdonen lo que Uf. tengan que perdonar, unámonos todos, cojámonos de las manos y por favor hagamos crecer cada vez más la escena competitiva de League of Legends en el país, que es muy bonito, ¿no? Ver toda la trayectoria, ya años han pasado desde que todo esto inició y bueno, llegamos a un punto en donde grandes nombres se van a encontrar dentro de la grieta del invocador. Nick, la pregunta es, ¿ya le escribiste a tu ex? Sí. ¡Oh! No, la verdad es que no, no. A ver, tuve la intención, ¿no? Ajá, Pero pero te no, tiene no lo hice. bloqueado, me imagino. Eso sí, me tenía bloqueado, entonces no pude hacer mucho. Eso es típico Claro. de que le vas a desear feliz año. No, 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 nunca Eso contestó. de, eso, eso, eso de, oye, mira, soñé contigo, estás bien. No Eso sé. iba a decir. Feliz Eso es año. medio La perturbador. típica, Oye, ¿no? hoy no Sueño. cumpleaños tu mamá. Feliz Sí, cumpleaños sí, para tu sí. mamá. O la que le comentas el estado, ¿no? También La hay que le varias. responde las historias de Terrible, Instagram, Nick. ¿no? Terrible. Terrible, Charlie, Nick. Charlie tiene mucha experiencia con este tipo de cosas. Pero bueno, es ¡Ojo! algo de lo que seguramente vamos a hablar más adelante. Lo hablaremos más adelante. Vamos a ver si a Nick le. Vamos a hacer una predicción. ¿Será que le responden el mensaje a Nick? Sí o no. Ya la vamos a poner. Ah, pues. Charlie, hablemos de las alineaciones de este partido que está por venir, porque salen a la grieta del invocador y del lado del Once Caldas eSports tenemos a Sites con ese reroll que nos mencionaba Lenor también ahora hacia el carril superior. Y Unicorn G, Gustavo Pérez hacia la jungla. Darp en el carril central. Whis como tirador y Libra como soporte. Charlie, ¿cómo salen los chicos del Deport Cali?
El Depor Cali en esta ocasión está con Absence en el carril superior, en Dixel en la jungla, Creator carril central, Viernes como tirador, Phil Torco como soporte, Coach Maximus y un mexicano que ya tiene cierto recorrido en la escena, bueno, digámoslo amateur, semiprofesional en Latinoamérica. Yo lo conocí en algún punto, ¿sabes? Lo conocí en algún punto y creo que su mayor, bueno, la vez en la que mejor lo conocí en cuanto a logros fue cuando pudo ascender con un equipo que se llama Tactical Esports a Circuito de Leyendas y después ese cupo lo vendió a una organización que se llama Kiki Clan, ya de un tiempo, ya hace bastante tiempo de esto. Bueno, ahí los tenemos entonces de lado y lado cómo va a salir la grieta del invocador. Creo que es un duelo que la verdad va a estar bastante interesante. Y bueno, Lenito y Nick, háblenme de los jugadores a seguir de lado y lado. Grandes jugadores, Lenor, grandes jugadores los que tenemos en ambos lados de la grieta, en el lado izquierdo y por parte de la escuadra del equipo de Once Caldas Esports tenemos a Sites con un Champion Pool bastante, bastante amplio, bastante interesante, traído gracias a Alcosto y a Catronix. Tenemos a Cassiopeia, tenemos a Aatrox y tenemos a Irelia. Campeones que son en sí bastante distintos, que se utilizan para diferentes situaciones, lo que demuestra versatilidad para el jugador del Once Caldas, Lenito. Absence, por su parte, es Jayce, Jax y Fiora, justamente, bueno, campeones propios de la calle superior. Jax y Fiora como duelistas suelen ser muy buenos también como split pushers. Creo que eso es algo importantísimo porque se mueven más o menos por esa misma línea. El Jayce es un campeón que puede asediar muy fácilmente torretas. Creo que se adecua mucho a ese modo de juego. Pero lo interesante aquí es el hecho de que al Sites estar haciendo este cambio de rol, puede tomar selecciones como Cassiopeia, con la cual creo que muchos podemos recordarlo, y puede llegar incluso a tener ciertos destellos, ¿no? Dentro del draft incluso puede haber selecciones flex que al final no sepas cómo se rompen, porque propiamente puede que no pertenezcan a la calle superior, pero igual Sites puede hacerlas brillar. Vamos a ver qué va a pasar con este reroll de línea. Sabemos también que tiene que estudiar muy bien previo a que llegue la competencia Charlie, y de eso también podemos hablar un poco en las claves de la victoria. Charlie, ya las tenemos. Exactamente, ¿qué puntos necesita el Once Caldas para poder ganar en contra del Depor Cali Legend? Primero que todo, el draft en torno a campeones flexibles entre top y mid, como lo comentaba muy bien aquí Lenor. Recordemos que el reroll de Sites le permitiría hacer un poco impredecible, ¿no?, su drafteo. También recordamos que detrás de ellos está Cyrus Is Back, que es mejor conocido como Slyfox, un entrenador norteamericano que estuvo en equipos como Valorus, estuvo en equipos como Infinity y también estuvo con Saga Talent Gaming. Por otro lado, también tenemos las selecciones de alto confort para Darp y Hexos, ¿no? Que recordemos es Unicorn G, ex campeón de Golden League la temporada pasada con Zeus. Es un roster muy fuerte para el Once Caldas y bueno, sabemos, hemos visto también a Darp que usualmente saca selecciones un poco fuera de lo común, como el Talon, por ejemplo, lo hemos visto varias veces. Hexos, por su parte, también, o bueno, en este caso, Unicorn G, también lo hemos visto con este tipo de selecciones un poquito más enfocadas a lo que podría gustarle. Y aparte, para finalizar, el desempeño de Sites en top es una incógnita, ¿no? Hemos visto leaks, como ustedes ya saben, en Twitter de jugadores como, por ejemplo, Omega, ex Swan, que bueno, comentaba que no le gustaba mucho el reroll de Sites en la top lane, que no fue lo mejor. Entonces, bueno, es una incógnita. Vamos a ver si en Golden la historia cambia, pero en teoría, en contra del Cali, las cosas van a ser distintas. ¿No es así, Nick? Sí, total. Bueno, lo veremos ahora más adelante. Perdóname, mi querido Nick. Porque bueno, ahí están las claves de la victoria de lado y lado. Vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas ahora. Nick, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, gran partido el que se viene a continuación. Grandes hinchas también los que están dentro del chat, pero les invitamos a que no solamente participen dentro del chat de Twitch, sino que también participen mucho en Twitter, que nos comenten cuál es su jugador favorito, desde cuándo son hinchas de cualquiera de los dos equipos, porque seguramente son hinchas desde la cuna hasta los esports, ¿no? Qué bonita manera de interpretar. Bueno, no, yo quiero ver a la gente subiendo las fotos con la camiseta del equipo y poniendo el numeral Golden por el EVP.
Eso es lo que yo quiero, Charlie. Ver a todo el mundo con su camiseta del Once Caldas o con su camiseta del Deportivo Cali, en ese caso el Deportivo Cali Legend, subiéndola a Twitter de una vez con el numeral Golden por LBB. Vaya, porque estoy aquí revisando constantemente las redes. Ahora tendré que comentar un par de cosas, porque los memes que se está subiendo el community manager del Once Caldas, bocato de cardenales, sí, Charlie. Sí, una sí. Barbaridad, ¿eh? Una barbaridad, ¿eh? Sí, todo el tema de redes sociales en Twitter ha sido impresionante. De hecho, en mi canal de Twitch junto con el amigo Nick, ¿sí o no, Nick? No sé por qué. Pero lo vimos, sí, lo vimos. CM de Once Caldas versus CM de Zeus. Al final ganó el de Once Caldas, por lo tanto, bueno, la página, el Twitter de Zeus Bogotá tuvo que quemarse el logo de Once Caldas. Algo histórico, algo muy interesante. Estuvimos ahí todos, ¿no? Tanto Cantor como Leno, varias personas ahí también en el chat lo pudieron ver. Y bueno, el salseo que existe en Twitter es impresionante. Recuerden que todo eso lo pueden ver precisamente siendo las redes de los equipos. Sí, yo solamente voy a decir que ese día después jugamos una partida 5 contra 5 y yo sé que la persona sí. que nos jugó de jungla ese día está viéndonos. Santi, no juegues más jungla, por favor, brother. No más. Lenito nos troleó toda la partida, ¿eh? No, yo no lo culpo a él. Yo solo sé que salí tilteadísima y me fue a jugar ranked y me fue horrible. Predicciones, chicos. Nosotros no podemos apostar puntos del canal, lastimosamente. Porque pues cuando uno es mod no puede. Pero, a ver, ¿por qué? Ah, bueno. ¿Qué está pasando acá, por favor? Ojo con el público. Muy tibios los casters, muy tibios los casters. Todos con el Once Caldas estamos y el público puede que nos dé la vuelta, Nick. Puede que el Deport Cali Legend saque la partida hoy, Y bueno, ahí nos dicen, cállense un ratito, Si huele a caña, Cantor. Ajá. Y Brea, aquí está el Cali y el público apoyando un montón para que vean, sí, para que vean todos que la hinchada del Deport Cali Legend es real. Y bueno, vienen con absolutamente todo dentro de esta partida. Hay que mencionar que en el papel, pues evidentemente como lo vimos dentro de la partida pasada, la ventaja parece ser para los chicos de la escuadra de Once Caldas porque tiene un roster con mucha más experiencia, un poco más sólido, con mucha más práctica, pero siempre pueden existir las sorpresas. Y eso es justamente lo que vamos a ver dentro de la partida. Hay que ver cuáles serán esas selecciones completamente claves. Ya hablamos un poco de ellas. Ya sabemos que podría haber alguna propuesta dentro de la jungla por parte de los chicos de la escuadra de Deport Cali Legend. Pero hasta ver, no creer, Charlie. Así que, bueno, vamos a ver si el público resulta acertando, porque en el caso de apostar y ganar dentro del canal de Twitch puede llevarse una cantidad exorbitante. Y es que, Charlie, hay un montón de sorpresas. Ahorita yo no te están, dije. Ahorita no están activadas, pero yo te dije. Preparadas un montón de sorpresas. Sí, Charlie sí. Bailando cumbia, cantando. No spoilers. Esperen. Un spoiler muy pequeño. A ver. Lo pueden poner a bailar otra cosa. Pero bueno, ahí está. Pequeño spoiler de lo que vamos a ver dentro de las próximas jornadas de la Golden. Charlie. Ah, es que Charlie, si gana el Deportivo Cali, si gana el Deport Cali Legends, tienes que bailar salsa, tienes que subir un video bailando salsa, no vas a decir que no ahora, ¿eh? Obligatorio. Lo miramos, pero bueno, sí, está bien, no, yo no tengo miedo a nada. Ahí dice Mau, por favor, hablen de comida. Bueno, yo opino que Brea es muy... Bueno, lo que te decía, siento que esta partida, pues por rosters y obviamente por todo lo que hemos visto en el mercado de fichajes, debería ser para el Once Caldas, ¿no? O sea, siento sí. Yo que todos estamos bajo la misma línea, así que eso. Sí, total. Bueno, dejamos a Charlie y a Nick para que estén con la fase de selección y bloqueo, ya volvemos con Lena. Charlie, volvemos a estar juntos de nuevo, volvemos a estar aquí. Cara a cara, frente a frente, la fase de selección y bloqueo de campeones. Empezamos con dos mentes maestras, como bien lo mencionabas, Slyfox en contra de Maximus dentro del draft. Y tenemos como primer bloqueo al Moco ahí que se te está sumando, Charlie. Zack, por parte de los chicos de la escuadra de el Once Caldas eSports. Como siempre, tú tan detallista, tan impecable, ¿no, Nick? Pero sí, ahí vemos a Zack fuera en este caso. Recordemos lo que mencionamos en las claves de la victoria, ¿no? El tema de, bueno, los picks de confort que pueden aparecer para tanto Darp como para Unicornio.
Por el momento, bueno, sale Zach, que tiene este tema de la incisión muy bastante fácil con el tema de la banda elástica, creo que es muy importante. Sin embargo, bueno, ya hemos visto que cosas más de meta sí que aparecen en los bloqueos del Deport Cali Legend, y es esta Nidalee, una Nidalee que demarca también esta intención en jungla, que es ver bastante Graves, por ejemplo, hemos visto incluso Olaf, ¿no? Que depende también de cómo, bueno, lo que quiera jugar en este caso el Devil Cry Legend, pero por otro lado, bueno, hay que recordar que hay varias intenciones, ¿no? A tener en cuenta el cómo va a jugar el Once Caldas, creo que van a explotar el tema de los flex pick a más no poder, y por cierto, recordemos el asunto, ¿no? Por el momento de Johnny, que en este caso, bueno, se va, un campeón que tú recuerdas más que nadie, y mira, mira, puros junglas de Nigga, están negando completamente a Unicornio, claramente cosas de meta, Olaf, lo comentamos, muy fuerte, muy, muy roto, estamos en 11.1, por cierto, es como lo pueden ver ahí arribita, y más allá de eso, falta ver cómo van a denegar esto, ¿no? Una vez más se va Pantheon fuera. Allí tenemos los stats. Por el momento pues están en ceros porque no hemos jugado lo suficiente en la competición. A medida que pase, pues irá mostrándose en vivo. Pero por el momento, Nick, algo bastante estándar. Se están enfocando muchísimo en Unicornio. Falta ver cómo, bueno, si dedicarán algún bloqueo más, que puede ser Kai'Sa, por ejemplo, Jhin a lo mejor. Talilla jungla. Vista stat en Wikipedia últimamente, y he visto que ha tenido una presencia bastante fuerte en los drafts, ya sea pues bloqueada como sí, piqueada, como seleccionada en este caso, pero first pick, Nick Renekton. Muy inteligentes los bloqueos por parte de ambos equipos, Charlie. Hay que tener en cuenta que lo que trata de hacer la escuadra de Once Caldas es bloquear esos campeones que están muy fuertes dentro del meta, que están muy fuertes dentro de este parche. Hay que aclarar, parche 11.1, no 11.2 como está dentro de Live. Y tenemos una muy buena selección para el carril inferior. Gran soporte para la escuadra de Deport Cali Legend. Leona resplandeciente como los mil soles, que seguramente va a funcionar para dar mucho control, y esto suena a una composición de Bombo Combo, Charlie. Esto suena a tratar de aprovechar las ventajas del daño tremendo que pueda haber en cada una de las líneas, aprovechar los errores del rival, y si puedes, te tratas de fidear lo más que puedes para tratar de cerrar la partida en lo que sea obviamente posible. Y ahí está completamente la selección, Charlie, para la jungla, una de las mejores selecciones para este jugador. Lo vimos en repetidas ocasiones, lo recordamos dentro de lo que vimos en regionales. Unicorn G con la selección de Graves, uno de los campeones que de hecho mejor se le da. Sí, de hecho, aquí ya estamos viendo lo que estábamos comentando fuera de cámaras, ¿no? El hecho de que ya tenemos incluso esa intervención por parte del Deport Cali Legend, que es seleccionar directamente la botlane. Aquí pueden estar hablando incluso de darle la prioridad al tema de los dragones, al tema de jugar en este lado del mapa. Con esta información ya Slyfox puede plantear un draft un poquito más interesante. Aparece Miss Fortune, también la hemos visto. Es curioso porque, bueno, tienes también habilitado al Jhin, ya será por preferencia o por predilección de Whis, o Wiwis, como lo conocíamos en la temporada pasada, y recordemos que él ha jugado varias veces Miss Fortune, parece que es un cambio que le viene bastante bien, que le gusta, y aparece este pick rate, este 100% de pick rate y win rate para Gragas, ¿no? Un Gragas que le vimos en la partida pasada con Xander, impresionante, respondiendo a todo lo que mencionábamos del meta, que está muy muy fuerte. Cierra esta primera ronda de selecciones una dupla en botlane que al parecer nos va a garantizar ese dominio, por lo menos con una Leona y con una Kai'Sa que está muy fuerte allí mismo de este sector, para buscar esa presión y a raíz de eso buscar los dragones. Sobre todo no sobra mencionar el tema pues del Gragas, ¿no? Una vez más hemos visto cómo actualmente, bueno, en el solo queue de los servidores más competitivos, Serafín está rompiendo en todos lados, ¿no? En bastantes carriles, es un flex pick muy potente que depende mucho de también con qué lo acompañes. Utilidad y daño, ambas situaciones se ven con esta Serafín. Va denegada, es un ban completamente necesario. Se va Yasuo, bueno, viendo ese combo con Gragas, a lo mejor sí que no sale de más no mencionarlo.
Sí, de hecho tenía que bloquearse, muy inteligente también. Si bloqueabas a John dentro de la primera fase de bloqueos, tenías que bloquear a Yasuo dentro de la segunda, porque se sabe más o menos por dónde va la selección de la escuadra de Deport Cali Legend. Tienen que aprovechar las ventajas que tienen y tienen que cuidarse también de sus desventajas, porque hay que tener en cuenta que es un equipo con menos experiencia y que se está enfrentando a un roster bastante consolidado, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tiene una experiencia bastante amplia dentro de la escena competitiva. Miss Fortune seleccionada hace mucho tiempo, no vi una Miss Fortune. Creo que va a ser una partida bastante emocionante, sobre todo por ese duelo que probablemente haya dentro del carril inferior. Creo que las rotaciones van a demostrar absolutamente todo y hay que tener mucho cuidado en la jungla, Charlie. La jungla creo que va a ser nuevamente el sitio en donde la mayoría de la acción va a ocurrir, pero qué buena respuesta por parte de los chicos de la escuadra del Deport Cali Legend en términos de daño y en términos de utilidad, ¿no? Tienes un muy buen campeón, mucho poder de habilidad, un montón de daño mágico y bueno, un escalado también tremendo el que puede llegar a tener Lilia para deletear a cualquiera de los campeones de la escuadra de 11 Caldas Esports. Terminan los bloqueos, Charlie, por parte de la escuadra del Deport Cali Legend, y hay algo que tal vez no nos esperábamos tanto y es este bloqueo para hacer afines. ¡Ay, Dios! Para hacer, mira qué interesante, ¿no? Uy, libre, completamente libre. Rel, lo comentábamos, debería ser seleccionado, debería estar presente en los drafts. Aquí lo ve perfectamente Slyfox y no duda ni un solo segundo en hacerlo. Me gusta bastante que, bueno, es básicamente una intención o tiene un kit de habilidades muy similar en términos de control de masas a la Leona. ¡Oh! Mira, ese combo está... Está brutal, está muy muy fuerte el combo de Lance Caldas Esports, me gusta bastante. Veo muchos condicionales en el Deport Cali Legend, sobre todo por la Lilia. Recordemos que es un jungla de tempo alto, por lo tanto dependerá pues de mantener ese control, ¿no? De tiempo, de estar muy al frente en la iniciativa para que Dixel marque la pauta, pero siento que es una condición de victoria, o por lo menos una condición en este draft por la Lilia muy difícil de ejecutar. Aparte de eso, bueno, terminas con un Lucian que mencionábamos, hay bastante carga de AP en el equipo, de poder de habilidad para el Deport Cali Legend, era necesario este carril central con un poquito más de daño físico, ¿no? Y lo vemos aquí con Lucian en este caso. Por otra parte, hay que recalcar, bueno, que esta primera intervención de Nancy Caldas se ve bastante estándar, se ve muy bien. Rel y para mí, cómo se desenvuelva Unicornio en esta primera partida, dependerá mucho el cómo se desarrolle la partida y sobre todo lo que todos estábamos esperando, ¿no? El reroll de Sides al final, ¿cómo va a terminar? ¿Será bueno? ¿Será que veremos? ¿Será que callará boca? ¿Será que dejará contento a los chicos de Lonzica, a toda la fanaticada? ¿O el Deport Cali Legend dará la sorpresa y junto con este Gragas y la Lilia marcarán la puta de la partida? Esas son las grandes preguntas. Una prueba totalmente de fuego, Charlie, y la que veremos a lo largo de la partida. Ahí están las alineaciones, los campeones en pantalla por parte de los chicos de la escuadra del 11 Caldas. Tenemos a Sides en el carril superior con Renekton, a Unicorn G con Graves, Darp con el coloso de Petricita, Galio, Whis en el carril inferior con Miss Fortune y Libra con Rey. Gran campeón, y en el lado contrario, Gragas, Lilia, Lucian, Kaisa y la poderosísima Leona para Absence, Dixel, Creator Viernes y Phil Torco respectivamente. Creo que me gusta la composición de los chicos de la escuadra de Deport Cali Legend. Siento que está compensada, está de cierta forma equilibrada, pero es un poco riesgosa tal vez en cuanto a ejecución, porque puedes tal vez tener algunos factores que se puedan salir de control a lo largo de la partida. Tendrán que aprovechar al Gragas, tendrán que aprovechar también a la Lilia a lo largo de la partida para tener la ventaja a lo largo del juego. Charlie, gran duelo el que viene a continuación. Recuerden compartir esta transmisión en todas sus redes sociales, apoyar un montón, porque les recordamos, este momento es histórico. Tuiteen por todas partes, llamen a toda su familia, porque cada vez más vamos haciendo crecer esta escena competitiva de los esports. Gracias a ustedes. Exactamente, porque comienza Jambis, no precisamente el gran clásico del fútbol trasladado a los esports, trasladado a la Golden League. El Deport Cali Legend versus el 11 Caldas Esports. ¿Quién va a ganar? Ambos drafts muy interesantes. Me gustó más el del 11 Caldas. Sin embargo, usted lo va a decir ya mismo en las predicciones y que nos comenten ya mismo en el chat, ¿no? Con el spam de los iconos, a ver qué pasa, Nick.
Sí, los dejamos con estos grandes casters, grandes relatores, Cantor y Lenor, que se asoman a la grieta del invocador para este gran partido. Comienza ya esto. Gracias, Nick. Gracias, Charlie. Y estamos en la grieta del invocador. Bienvenidos todos a ver el segundo duelo de la noche. Arranca ya, Lenito. Comenzamos con el 11 Caldas Esports en contra del Depor Cali Legends. Empieza este duelo épico que se resolverá aquí en la grieta del invocador, justamente entre estos dos equipos que tienen, bueno, mucho que demostrar aquí en esta temporada de Golden. Interesante el tema de la composición también, por el hecho de que creo que puede llegar a ser un poco más difícil, a pesar de que hay control. Por ejemplo, la definitiva de esa llamarada solar puede llegar a cualquier lugar, e incluso Viernes puede llegar a buscar reposicionarse para ejercer castigo. De por Cali Legend tiene daño, pero en este caso Once Caldas tiene una línea frontal sólida que puede apoyar mucho y puede hacer complicado la llegada a poder dejar fuera de juego a Jiwis, ¿no? Dependerá mucho de eso, dependerá mucho de qué pase, cómo se ejecuten las batallas, pero creo que por parte de ambos equipos hay posibilidades dentro del plan de juego para poder sacar esta partida adelante. Veremos entonces qué va a pasar en esto que está comenzando. Vemos también cómo quedaron las predicciones, o por lo menos las apuestas, dentro de las redes sociales. 63% a favor del Depor Cali Legend y el 11 Caldas Esports con 37%. Todo muy lindo. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Ya veo que está llegando la gente del Holocausto Norte para los chicos del 11 Caldas y, por supuesto, el Frente Radical Verde y Blanco en el chat presente para los jugadores del Depor Cali Legend. Ahí están las apuestas entonces. Gracias a toda la gente que está comentando con el numeral Golden por LVP. Lenor, amo, soy fan de cuando se ponen la camiseta de su equipo favorito, se toman la foto y ponen un tweet. Numeral Golden por LVP, como el señor Letrejos Damián. Un abrazo gigante para él. También tengo un par de saludos por ahí ya represados, Lenito, para ver, bueno, cómo están todo el mundo viviendo esta experiencia de tener ahora los equipos de fútbol en la Golden League. Un abrazo gigante para Sega Caster, también está por ahí con su camiseta del Depor Cali Legend, y toda la gente que está aquí conectadísima. Una barbaridad, Lenito, lo que estamos viviendo esta noche en el arranque de la Golden. Y también por ahí el señor Carlos Iván Calderón está con la camiseta de Once Caldas. Bueno, todo lo que pasa alrededor de la Golden. Y mira, ahí lo tenemos también, ¿no? Ahí está el tuit. Ahí está, totalmente. Qué bonitos. Me encanta ver esto. Me encanta que estén súper activos con el hashtag Golden por LVP. Y me encanta que estén también aquí presenciando esto en el chat. Somos un montón de gente. Me pone muy contenta. Vamos a ver justamente qué sucede dentro de este juego. Otro dato interesante puede ser el hecho de que Once Caldas, la única fuente de daño mágico de Once Caldas es Darp. Entonces igual tiene como una responsabilidad grande. Pasa que la línea frontal por parte de Por Cali Legend tampoco es tan fuerte como para ver la full resistencia. Creo que eso va a ser complicado y en ese punto podría llegar a tener una ventaja interesante de Jiwis con su selección de Miss Fortune, justamente. Mira, ahí también nos escribe Camilo Bermúdez, vamos Cali, con el hashtag Golden por LVP, apoyando a Depor Cali Legend. No, la gente diciendo, pidiendo que metan a Palavecino, que lo tenemos en la banca, Palavecino jugando de jungla, ¿no? Qué barbaridad. Es un gran jugador de fútbol, Palavecino. Y bueno, toda la gente que está aquí contenta viviendo este gran partido, esta gran partida, segunda partida de la noche, Lenito. Y yo estaba a punto de cantarme el gol, pero no, así no funciona esto. Así no funciona esto. Vamos a ver qué pasa justamente. Unicorn, que tiene visión en este río de la jungla de la calle inferior, la prioridad la gana el equipo de Once Caldas, por lo cual puede estar tranquilo justamente terminando con este escurridizo, también teniendo conocimiento de la posición de Dixel hacia la calle superior, junto con este Gragas, que ya vimos la partida pasada, el alcance que puede llegar a tener, y es una de las selecciones más fuertes que hay en el meta actual. Tiene un montón de daño, tiene un kit de habilidades muy completo, siempre se ha hablado de lo mismo, una definitiva que puede funcionarte para enganchar y para desenganchar. Entonces este punto puede llegar a permitirles incluso llegar a sacar ciertas ventajas tempranas, tal vez de objetivos, ¿no? Justamente esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a suceder, por lo menos ahora en el carril inferior también, cuando comenzaba esa intención por parte de Libra y de Wish para poder castigar a los chicos del Depor Cali Legend. Por ahora la partida tranquila, no hemos tenido tampoco ninguna intención más que en el carril central de algunos intercambios por parte de Creator y del buen conocido de Darp. Y bueno, Lenito, una partida bastante estándar por el momento, todo iniciando bastante tranquilo, los intercambios de momento no se ven y ya tendremos ahora
El Primer Dragón, que lo tendremos disponible ya en algunos segundos para poder ver finalmente quién va a tomar esa opción de ese primer objetivo. Todo el mundo a compartir el directo y ya tenemos el Primer Dragón, Dragón de las Montañas, un dragón que tampoco es tan importante, Lenor. No creo que ninguno de los dos equipos le dé prioridad, de momento. Sí, de momento, así tal cual. Nos escribe Loma Rizales, vamos bien, seis por hoy se gana. Ahí están. Qué grande. Súper atentos, súper bonitos con el hashtag Golden por el EVP. Pasa que Once Caldas hizo con mejor timing el tema de regresar a base, comprar y volver justo para el momento exacto del dragón este de las montañas. Teniendo conocimiento de la posición y el regreso a base de la escuadra de por Cali Legend, creo que se pueden lograr grandes cosas. Me gusta la iniciativa de buscar visión ofensiva, aprovechando que en la calle inferior no habrá nadie que te pueda responder, lo cual es súper bueno, y de esta forma empezar a denegar campamentos a una Lilia que depende mucho de no quedarse atrás. Veremos entonces qué pasa, veremos entonces qué sucede. Cuidado porque ahora Filtro Orco y los chicos del Once Caldas intentando poner esos wards profundos dentro de la misma jungla de los jugadores del Depor Cali Legend. Por ahora calma. Ojo porque ahí estaba Maos TFT, nos dice vamos Creator LOL a romperla en la LVP Call LOL. Numeral Golden por LVP, todo el mundo ya. Mientras la partida está tranquila, quiero verlos en el Twitter. Numeral Golden por LVP. Ahí estaremos leyéndolos más adelante. Lenito, ya saben, etiquete también a Lenor. Arroba. Me parecía chino, ¿no? Arroba Lenorune, arroba Cantor Games. Cuidado con la teleportación ahora porque nos vamos al carril inferior. Atención porque llegaba Narv, llegaba con la provocación. Filtorco que intenta correr. Mientras todo esto ocurría, caía el dragón de las montañas. Los chicos del 11 comienzan a sorprender. Creator no tenía cómo ir porque no había teleportación. Y ahora se mete Unicorn G, busca la primera sangre. Dragón de montañas que caía por los chicos de los Caldas. Llegaba todo el castigo. Los jugadores de azul son cuatro de ellos hacia el carril inferior. Mucha presión en contra del Depor Cali Legend. Que de momento parece que no despierta. Vamos a ver si quieren llevarse también la bonificación azul. No, solamente el Grom Polerito 0-0. Continúa esto. Trató de forzar algo Darp, gracias al hecho de que, bueno, gastas la teleportación, ¿no? Tienes que sacar algo de provecho justo para no tener este summoner tan importante. Al final no le termina saliendo, gasta también el destello. Creo que es un recurso importante cuando estás en un matchup en contra de un Lucian, aunque lo que está definiendo esto en realidad es el tema de la presión, quién puede hacer un poco más de daño para rotar rápidamente. Y Galio es un campeón que con su definitiva puede tener un montón de presencia en el mapa, presencia dentro de las batallas, con una composición que tiene mucho control y con una clara prioridad tal vez en ese carril inferior. Ahí en la parte de abajo están apareciendo todos los tweets de ustedes, ya lo saben, numeral Golden por LVP. Bueno, Lenito, por lo menos ahora los chicos de Once Caldas se convierten en ese equipo propositivo y vamos a ver cómo reacciona el Depor Cali Legend cuando Dix lo quieren castigar. Llegaba también la entrada heroica. Primera sangre para Gustavo Pérez, para Unicorn G, primera sangre para el blanco blanco, para el Once Caldas. Y en este momento, cerca de la salida del Aldo de la Grieta, es una excelente iniciativa, ¿no? Tomar este asesinato justo en la jungla enemiga. Creo que el timing que está haciendo Once Caldas es bastante bueno. No va solo Unicorn, consigue lo que puede con conocimiento de visión y también con cierta información. Por ejemplo, lo que vimos al principio del regreso a base del equipo enemigo. Cosa que es importante y que hasta ahora está demostrando cierta superioridad hacia la jungla de Once Caldas. Bueno, cuidado porque ahora el 11 sigue proponiendo por objetivos, se va a llevar también el Heraldo de la Grieta. Cuidado, Lenor, los chicos del Depor Cali Legend tienen que comenzar a reaccionar, si no esto se convierte en una bola de nieve que no para absolutamente nadie. Ahora, Lenito, ¿reaccionar cómo? ¿Para ti qué puede hacer el Depor Cali Legend en ese momento para poder, bueno, recuperar un poco la partida? Bueno, creo que no hay que apresurarse demasiado y hay que tratar de ir con cabeza fría por la presencia global que tiene el equipo enemigo. Se acercaba a Filtorco, que ya tiene su definitiva también, creían que Jiggs estaba probablemente solo. El tema con la división de experiencia, con las rotaciones por parte de Libra, es que actualmente se encuentra por detrás dos niveles respecto a su contrincante en la calle inferior y en general respecto a la botlane enemiga, lo cual eventualmente sí puede significar una desventaja más cuando tienes un campeón que, bueno, del cual su kit de habilidades depende un poco el equipo para poder realizar batallas importantes. Justamente por ahora no hay objetivo en el mapa, entonces pueden ir más tranquilos, van juntos a colocar un poco de visión y Unicorn en el momento exacto parece regresar, no va a pasar por ahí justamente, pero me gusta esto de que están tratando de moverse los pasos, sabes, de conocer un poco, de entrar a poner visión, es importante y le da mucha fuerza a este juego.
Opa, le llegaba ahora hacia el carril central, lo dejaban completamente quieta Darp, que no tenía destello, caía, entonces ahora la eliminación a favor de Creator hacia el carril central, despierta el Depor Cali Legend, un poquito de error por parte de Darp, quizás estar en esa zona del carril central, Lenito, sin tener visión del movimiento y tampoco tener tampoco la claridad de dónde estaban los rivales, ¿no? Creo que realmente no lo esperaba y eso termina siendo lo que le da al Depor Cali Legend este asesinato importante. Me encanta verlos a todos tuiteando con el hashtag apoyando a su equipo favorito. ¡Qué lindos! Sí, claro, es que es algo muy bonito y lo mejor de todo es que en todo caso sigue siendo un partido bastante parejo en este momento. La diferencia de oro prácticamente nula, unos cuantos movimientos, pero en cuanto a asesinatos todo muy parejo. La única diferencia es ese dragón de las montañas que favorece a Once Caldas, pero tampoco es que signifique la gran cosa por ahora. Bueno, cuidado ahora porque cambiaron de líneas en este momento hacia el carril superior. Comenzaba la presión ahora de Libre y de Guis. Vamos a ver porque llegaba el Heraldo de la Grieta hacia el carril superior. Las placas que van a caer para estos tres. Y ahora, Lenito, bueno, parece que ese intercambio de líneas no le siguió el paso el Depor Cali Legend. Llegaba también el tonel explosivo para hacer algo de tiempo, pero ya el Heraldo aparece en el carril superior. Lenor, minuto 11 y se nos cae la primera torreta para el Depor Cali Legend. Que por favor alguien los llame, que la liga ya comenzó, Lenito. Ahí caen entonces todas las placas para el equipo que decide empujarla rápidamente. Supongo que esto les puede permitir no solo un poco más de libertad para rotar e ir a diferentes lugares del mapa, sino que si logras manejar una diferencia de torreta, puedes llegar a negar una buena cantidad de súbditos tal vez a Absence para que se quede un poco atrás. Vamos a ver hacia el carril inferior qué está pasando. Saiz intentando aguantar, también llegaba la entrada heroica ahora por parte del jugador Darp. Todo el movimiento, pero Dixel les dice aquí estoy. No pueden pelear el 3 para 1. Sí, vamos a verlo ahora porque llegaba el también Nicolita a través de la jungla. Llegaba la teleportación por parte de Absence para poder hacer presencia hacia el carril inferior. Sin embargo, el objetivo estaba tomado. Lo dejan completamente quieto. Ahora Unicorn G llegaba al aguante también por parte de Darp. Ahí está el Barry respaldando los 5 del Depor Cali hacia el carril inferior. No pasa absolutamente nada más. Lenito aguanta bastante. Bastante bien el Once Caldas hacia la calle inferior y ahora hay movimiento por parte del Depor Cali que quiere proponer este dragón infernal. Es curiosa la situación porque igual gastaron un montón de recursos y creo que quedaron algo castigados. Llamaba un poco la atención ver a Jiwis en esa calle central para tratar, bueno, de tomar un asesinato, capitalizar algo más. Finalmente no se va a poder y parece que quien gana la posición es el equipo de Once Caldas. Vamos a ver qué pasa entonces ahora en este momento. Sí, ganaba la posición sin duda alguna. Se quedaban sin recursos también los chicos del Depor Cali como para intentar pelear el objetivo, ¿no? Además que con la ventaja de oro que también tienen los chicos del Once Caldas en este momento, le sacan también cierta diferencia en cuanto a itemizaciones, Lenor, que al momento que se prende una pelea de 5 contra 5, bueno, podrían quedar mal parados nuevamente los chicos del Depor Cali Legend. Ojo, porque al minuto 12 la diferencia de oro es de 1000 piezas a favor del Once Caldas. Dos dragones ya y tenemos Grieta elemental, grieta traída de ustedes gracias al costo Icatronics, grieta de los océanos de Lord. Una grieta importante, ¿no? Que vale la pena tratar de conseguir esos dragones por ahora, porque Ali Legend puede buscar asegurar los 4. Igual, Once Caldas es una posición muy cómoda para tomarlos de ser necesario. Ahí estaba justamente Absence. Creo que en ese dragón tal vez dudaron un poco, ¿sabes? Vieron a Jiwis en la calle central, bastante, bueno, complicado tal vez. Podía ser víctima de una buena emboscada, de un buen pickup. Decidieron entre ir a la calle central, entre mantenerse en el dragón. Al final es un enfrentamiento en el que rotan todos, no logran capitalizar ningún asesino y tampoco logran tomar ese dragón importante. Cuidado hacia el carril superior, llegado el movimiento por parte de tres jugadores del Depor Cali, quieren castigar a Sides que tiene que correr, ojo porque aparecía el Dominus, Unicorn G que llegaba también para poder hacer el aguante y no quisieron perseguir allí los chicos del Depor Cali con el aguante también que tenía Sides para poder esperar a ver qué proponían los chicos de rojo, que hacia el carril inferior por lo menos parece que contestan y antes del minuto 14 logran llevarse a full placas la torreta del carril inferior. Se cae entonces de nuevo 1-1 el tema de objetivos estructurales para ambos equipos. Toma, es diferente porque en la calle inferior cae únicamente en manos de 2, de Viernes y de Filtorco, mientras que en la calle superior las placas cayeron en manos de 3, ¿no? Se divide ahí un poco el tema del oro, pero en realidad lo importante es lo reñida que está la partida. Cerca de la salida de Heraldo de la Grieta, ambos equipos deben vaquear si tienen oro para comprar cosas para llegar en el momento exacto con timing a la batalla por equipos. Once Caldas tiene disponibles todos los hechizos, todas las definitivas en este momento para una posible batalla.
El Cali, bueno, solamente falta Absence, falta Creator, pero creo que se puede llegar a pelear, ¿no? La idea es buscar intercambiar objetivos de la mejor manera posible, si es que se puede. Heraldo de la Grieta disponible ya para ambos equipos. Llegaba también ahora la vida definitiva por parte de Quiz. Lograba sacarlos corriendo. Sin embargo, la teleportación es bastante buena por parte de Darv. ¡Uy! El castigo en contra de Darv. Sin embargo, también terminaba cayendo Viernes. Cuidado con esto porque castigaban bastante fuerte a los chicos del Once Caldas. Atención hacia el carril central. ¡Ojo, Lenito! Porque Dixel recibía los disparos. Gana el intercambio al final los chicos del Once Caldas. Dos eliminaciones más para la escuadra de azul. Y chocan en contra de la torreta del carril central. Primer nivel se va a caer. 15 minutos de partida y 3-2. Está logrando llevar a mejor puerto Once Caldas la partida con sus decisiones finalmente, porque hasta ahora ha sabido capitalizar bastante bien los dragones después de batallas tal vez un poco extrañas. Y mira que justo quien proponía la presión a la calle central era de por Cali Legend, pero quien termina sacando el Heraldo de la Grieta junto con la torreta es Once Caldas. Creo que está siendo tal vez un poco más superior en este tema de las rotaciones y de los objetivos claramente. Creo que fue un error también para el Depor Cali querer proponer ahí en el carril central cuando el objetivo estaba disponible, ¿no? Era mejor esperar un poco, desgastar un poco al rival, que tuvieran que regresar a base o que tuvieran que rotar a otra línea y allí sí ir directamente por ese Heraldo de la Grieta. Bueno, no sé, Lenito, errores de momento categóricos para el Depor Cali Legend y una ventaja clara para el Once Caldas. Vamos a ver si nos sueltan el balón. Pasa que siento que puede llegar a ser un poco complicado en la medida en que Once Caldas se ve mucho más fuerte para ejecutar una batalla por equipos. Por el tema del control, del daño, tienen una línea frontal sólida, tienen mucho CC, mientras que por parte del Depor Cali Legend no tienen tal vez tanto CC. La Leona es quien tiene la llamarada, quien puede hacer, bueno, toda la magia. El daño está, pero está un poco difícil entrar. Entonces, ahí justo cuando tienes que proponer una batalla, tal vez sale mejor meterse en un arbusto, limpiar un poco de visión, buscar forzar un pick-up, más allá de enfrentarse 5 contra 5 en contra del rival. Veremos entonces qué pasa. Un abrazo gigante a toda la gente que está participando con el numeral Golden por el MVP, como Diego Carmo, numeral Golden por el MVP. Numeral League of Legends, vamos Once Caldas, cuidado ahí, porque ahora Libra tenía que salir un poquito del daño que le proponía Creator hacia la jungla central, por así decirlo, ahí en el río. Cuidado ahora porque se prende la pelea. Atención, llegaba a la entrada heroica por parte de Dart. También el castigo por parte de los chicos del Depor Cali Legend. Sin embargo, reciben muchísimo daño. Tiene que escapar de ahí también. El jugador Viernes recibía asedio. Side se sumaba también a la pelea. El daño por parte del cocodrilo Creator, que tiene que correr ahora. Va a salvar su vida y ahora se giran las cosas, pero no quedan absolutamente nada más. Gastaban recursos de lado y lado, Lenor, y al minuto 17 tenemos ventaja de oro para los chicos del Once Caldas, ventaja también en estructuras y ventaja también, por supuesto, en eliminaciones. Estaba planteándome qué tan rentable fue, porque Once Caldas termina gastando todas las definitivas, pero faltaba muy poco tiempo en realidad para el dragón. Y en ese regreso del Cali para recuperarse, para recuperar recursos y vida, era claro que iba, bueno, de nuevo a ganar la posición, en este caso el equipo de Once Caldas. Heraldo de la Grieta también, que tiran para forzar un poco más de presión, en este caso hacia la calle inferior. Está jugando bastante bien. Tres objetivos estructurales, abre totalmente el mapa sin torretas de este grado. Y al final puede llegar a ser un poco más sencillo buscar algún tipo de iniciativa denegando la visión del equipo enemigo. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces ahora. Los chicos del Depor Cali que quieren seguir proponiendo. Ahora sí, el carril superior por lo menos. Ya vamos a ver la diferencia también de súbditos, Lenito. Mientras saludamos a Edson OP, numeral Golden por el MVP. ¡Vamos, mi Cali! A ganar. Arroba Depor Cali Legend. Ojo, vayan a seguir también las cuentas de los equipos, ¿no? Diferencia de súbditos hacia el carril inferior, clara para Wiwis. Hacia el carril central, un poco más niveladas las cosas. Creator logra sacarle algunos súbditos a Dar. Y hacia el carril superior también, una diferencia más o menos de 13, 14 súbditos ahí fluctuando entre Sides y Absence. Lenor, de momento las cosas de esta manera. En la jungla sí se ve una diferencia clara porque Unicorn G le está enseñando un par de cosas a Dixon. Y se debe también al tema de cómo ha sabido manejar esa visión ofensiva el equipo de Once Caldas, porque la mayoría de ventajas que han tomado hasta este momento ha sido gracias a este factor que es importantísimo. No llegaba esa buscadora del vacío y están esperando a Viernes, están limpiando visión. Vamos a ver qué pasa, Cantor. Ahí.
Ay, ay, ay. Y bueno, por ahora nada. Recuerden que el Doritos Golden Top llega también para que ustedes lo voten entre la semana. Y bueno, ese Doritos Golden Top que estará en nuestras redes sociales. Ya lo hablaremos ahora un poco más adelante porque se puede prender la pelea dentro de la jungla roja. Cuidado con esto. La presencia por parte de los chicos del Once Caldas puede ser muy buena. La bonificación de color rojo que quiere caer termina haciéndolo Unicorn G con el Smite, con el castigo. Y hacia el carril superior ahora vienen las cosas. Cuidado con esto porque puede venir a chocar directamente los chicos del Once que buscan ejercer presión hacia la torre de carril superior. Una auténtica película de terror ahora para los chicos del Depor Cali Legend, que buscan las llaves y no las encuentran, Lenor. Sí, complicada la cuestión en este punto. Igual, creo que pueden llegar a tener daño, pueden llegar todavía a ejecutar un buen pickup, cualquier cosa puede pasar, un objetivo que pueda, bueno, remontarte el juego, mientras sean una situación en la que tengan una clara ventaja, ya sea de posición, ya sea de visión, ya sea el momento de pelear un objetivo, que tengan más definitivas, más recursos para poder utilizar, debería ser lo correcto. Pasa que también en el momento, claro, en el que Darp ya tiene su teleportación, tiene su definitiva, y cuando probablemente más a futuro estés buscando el alma de dragón de los océanos o un posible Barón Nashor, tener esa diferencia de presión y la llegada de este Galio desde cualquier lugar del mapa, creo que también puede ser otro punto interesante contra el cual va a tener sí o sí que jugar el Depor Cali Legend. Veremos entonces qué pasa. Por ahora la ventaja clara para los chicos del Once Caldas, 4.000 piezas de oro, 3 dragones ya, Lenito, se quedan a uno de poder obtener el alma, por supuesto. 20 minutos de partida y el Depor Cali de momento parece que no despierta. A ver si de pronto, bueno, en unos minutos lo puede hacer, pero es que la verdad en cuanto a daño lo estoy viendo muy bien para los chicos del Once Caldas. Si Creator no comienza a pegar los disparos como lo debe hacer hacia el carril central, y si Viernes no comienza también con ese daño constante que puede ejercer con la Kai'Sa, bueno, Lenor, se puede complicar bastante la situación para el Depor Cali. No sé, veremos entonces qué sucede. Un saludo gigante para Daku Gure, numeral Golden por el EVP. ¡Ey, Cantor Games! En vez de gritar gol, puedes gritar ¡Barón! Para los chicos del Once Caldas o del Depor Cali Legend. Un abrazo gigante para toda la gente que está con el numeral Golden por el EVP, Lenito. Y estamos viendo la visión LG Ultra Gear de la partida. El jugador con mayor visión por parte de ambos equipos es el soporte en este caso. Está un poco más equilibrado el tema en Once Caldas entre el jungla y el soporte, pero en el Depor Cali Legend es claro quien ha tomado las riendas de esto justamente, y es Filtorco, el jugador con mayor visión de la partida, el jugador LG Ultra Gear de la visión de la partida. Vamos a ver entonces qué ocurre con la visión. Y ahora hacia el carril central nuevamente los chicos del Depor Cali comienzan a juntarse. Ojito con eso, mi querida Leno, porque tienen que comenzar a moverse alrededor del siguiente objetivo. Y es que en segundos llegará el último dragón. Ahí está, @chemanuel202. Hoy gana el Depor Cali Legend. Numeral Golden por el VP, @DeporCaliLegend. Así cortito, conciso, queremos leer sus mensajes a través del numeral Golden por el VP en una partida que hasta el momento la tienen en el bolsillo los chicos del Once Caldas, y que si logran ese último dragón para el alma, creo que serán imparables y el Depor Cali no podría responder. Veremos qué sucede ahora en unos minutos, Lena. Vamos a ver justo qué pasa, porque en este momento faltan 10 segundos para tener alma de dragón. Barón Nashor también sale. Hay presión clara de Sides hacia la calle superior junto con la teleportación. Y por ahora parece que la visión la controla el equipo del Cali. Justamente se adelanta, de ahí viene la teleportación. Cantoria, qué batalla. Vamos a ver qué va a pasar, porque también intentaban castigar. Llegaba la entrada heroica, pero muy tarde. Comienzan a castigar los jugadores del Depor Cali que reciben asedio. Termina fuera Absent Dixel, que tampoco la cuenta. Doble asesinato que marcaba también Quiz. Ahora se prende la pelea. Tienen muchísima resistencia y los tanques que tienen también los jugadores del Once Caldas les da la tranquilidad para poder enganchar una pelea por equipos que parecía perdida por cómo comenzaba, pero finalmente logran recuperarla. La ventaja en oro, que es bastante clara, y el dragón que llega para ellos, Lenor. Once Caldas llamado a ser ganador de esta partida. Veremos si lo logra o no. Ahí está justamente alma de dragón de los océanos para el equipo de Once Caldas. Y aquí es Viernes el que parece que va a sufrir la teleportación clara. La provocación clara. Justamente, y Jiwis es imparable. Una Miss Fortune que la verdad ha hecho un excelente trabajo, no solo con el tema de los últimos golpes, sino, bueno, la definitiva anterior de la partida estuvo un poco ajetreada, se puso en una situación incómoda, alcanzaron a llegarle, pero al final la línea frontal que tienen es muy sólida, ¿no? Y puede defender sin problemas incluso a esta Miss Fortune, que logra reposicionarse y logra igual ejercer daño desde la parte de atrás. Bueno,
Ventaja clarísima para el Once Caldas. Celebra, celebra, celebran todos los fans. Ponía ahí también el centinela Filtorco, pero estaba Johnny con G con el lente revelador para poder quitárselo, ganando más puntos de visión. Recuerden la visión, el G Ultra Gear. Y ahora, Lenito, viene el varón, viene el Nashor. Buen trabajo por parte del soneo de los chicos del Once Caldas. A ver si el Depor Cali se lo quiere robar. Llegaba Dixel, tiene el castigo. Disponible también, pero no tiene el destello, Lenito, no tiene cómo entrar desde la parte de atrás de la grieta del varón, de la gruta del varón. Ojo con esto porque ya está casi al 25 menos de su vida. Viene, viene el Nashor, viene, viene el Nashor, viene, viene el Nashor para los chicos de Once Caldas, provocado en este momento también Filtorco, no se puede escapar de allí. Sin embargo, Sai recibe muchísimo castigo, llegaba a la entrada heroica. Dark comenzaba también a moverse. Ojo porque aquí la partida toma un tinte negro para los jugadores del Depor Cali. Legend no puede escapar. Destello por parte de Filtorco para salir de la mala situación. Ventaja clara para los chicos del Once Caldas. En el carril central comienzan a chocar, Lenor. Tienen la bendición del Nashor y tienen todo, todo, todo para poder cerrar la partida. 22 segundos para el regreso de Absence. Justamente cae la torreta de la calle central, cae el inhibidor, parece, y hacia la calle superior también hay oleada, Cantor. Hacia la calle superior también habrá asedio y probablemente puede que tomen también este inhibidor. Se ve complicado a menos que consigan una buena batalla terminar la partida, pero igual la ventaja que tiene Once Caldas es grande. Bueno, cuidado con esto. Atención, señores. 9-3 en eliminaciones. El Depor Cali Legend que se ve sorprendido. Le pasan por encima a los chicos de Once Caldas, pero tranquilos, 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 que la Golden está comenzando, Lenito. No podemos todavía emitir ningún concepto. Hasta ahora es la primera partida para estos chicos del Depor Cali Legend. Muy bien lo que hace el Once Caldas, quizás con jugadores más experimentados. Y el Depor Cali Legend, bueno, que ya entró a la liga, que ya sabe cómo son las cosas y que ahora a partir de eso tendrá que mejorar su juego para las guerras por venir. Lenito, 9-3, 26 minutos de partida. Yo no veo cómo los chicos del Depor Cali puedan darle vuelta a esto. 10.000 de oro a favor del Once Caldas. Todavía mantienen esa bendición del varón Nashor hacia la calle superior. Darp está pronto a recuperar su teleportación por si necesita agruparse. Y es claro cómo van hacia la calle inferior los chicos para terminar, bueno, con el prácticamente llegar a empujar. Todavía existe la torreta de grado 2, no importa. Con la presión de la calle central, creo que se puede llegar a lograr un gran trabajo. Bueno, atención con eso. Vamos a ver si se dan las cosas o no, Lenicho. Por ahora, los jugadores de Once Caldas se quieren llevar esta partida de momento. Esto se va a convertir en un clásico, yo estoy seguro, Lenor, si era un clásico en el fútbol, ahora se va a convertir en un clásico dentro de la grieta. Y por el momento los chicos que dan el primer golpe sobre la mesa son los jugadores de los de Caldas. Teleportación ahora por parte de Darpa para poder sumarse hacia el carril inferior. Chocan en contra del inhibidor, se va a caer el inhibidor. Adiós, inhibidor, Lenito. 10-3, el Caldas. Diciéndole al Depor Cali Legend, bienvenidos a la Golden por LVP. Cae la primera de Nexo, va a caer la segunda, llegaba otra vez la entrada heroica, los quieren derretir. Buen trabajo por parte de Unicorn G a lo largo de la partida. Aquí diciéndoles bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Y esto qué es? ¡Victoria para el Once Caldas Esports de Nor! Muy buen trabajo por parte de este equipo que logra capitalizar de la mejor manera la ventaja que sacaban de visión en la jungla enemiga e incluso la misma prioridad que conseguía la calle inferior. Lo hacen de maravilla, la verdad, es una excelente manera de comenzar con este clásico, pero no se olviden que el día de mañana hay revancha, ¿no? Y eso es lo más importante. Hoy el resultado fue este, mañana puede que cambie y hay razones sí para pensarlo, porque al menos el juego temprano estuvo bastante reñido. Sin duda alguna, felicitar a los chicos de Once Caldas por este debut con victoria dentro de la Golden League. Y lo que mencionábamos, Lito, bueno, hasta ahora es la primera partida para el Depor Cali Legend. Todavía queda mucha Golden por delante, todavía quedan muchas cosas por hacer, así que ánimo a seguir mejorando. Y nada, pues GG para ambas escuadras, para ambos equipos que sin duda alguna dejaron todo en la grieta del invocador, pero algunos errores de timing también terminaban por castigar a los chicos del Depor Cali Legend. De eso nos hablarán nuestros amigos también Charlie y Nick, que estarán comentándonos también todo el tema respecto al análisis post partido para ya comenzar a calentar motores por la tercera partida, mi querida Lenito. Vamos a ver en cualquier momento a Charlie y a Nick y nosotros nos vamos un momentito y ya regresamos con ustedes.
Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, porque sí, tuvimos una partida muy, muy interesante, ¿no? Sí. Nick, creo que tuvimos varios antecedentes que repasar para esta partida. Primero que todo, bueno, una Lilia que, como comentábamos en el draft, iba a demarcar, pues, qué iba a ser, ¿no? El Depor Cali Legend para esta situación. Optó por esta dupla de objetos que sabíamos estaba muy fuerte, que se está utilizando muchísimo en su loquio y demás, y en competitivo, claramente. Báculo de agua junto también con el renovador lunar, ¿no? Entonces, siento que esa dupla objetos a lo mejor le hubiera dado un mejor resultado, ¿no? Al Depor Cali Legend y sobre todo pues al jungla Dixel. El problema es que nunca tuvo la oportunidad, es decir, nunca pudo llegar a dar esa oportunidad con esta dupla que recordemos pues genera una curación interesante también a la Lilia y aparte genera pues más daño, ¿no? Más daño mágico. Entonces esto se dio pues a lo que mencionábamos y era el tema del tempo, ¿no? Un tempo que pues que no se le dio realmente al Depor Cali Legend. Vamos a repasar la jugada destacada, Nick. Sí, jugada destacada que veremos en pantalla, Charlie, gracias a Doritos. Y es que, bueno, tenía que hacer el buen posicionamiento de la escuadra del Once Caldas, que lograba efectuar una muy buena batalla en equipo. Veíamos ahí la entrada heroica por parte de Dark, que funcionó muy bien con los vientos de guerra. Había ya mucho daño acumulado por parte de la composición de los chicos del Once Caldas, y es que no había absolutamente nada que hacer. El Dominus ya estaba bien planteado, y a pesar de que Viernes trataba de ejercer un poco más de daño dentro del carril inferior, lo terminaron tristemente cambiando de día, ¿no? Ahí estaba viendo dentro del chat que a Viernes lo volvieron miércoles, pero bueno, pasó dentro de esta partida, pasó dentro de este enfrentamiento, pero hay que tener en cuenta, Charlie, que este es un inicio. Hay que tener en cuenta que la escuadra de Team Legend no tiene la misma experiencia que el roster que claramente tiene Once Caldas. Así que en términos generales, analizando un poco más el panorama, creo que realmente hay mucho potencial, creo que realmente hay un panorama bastante positivo para la escuadra del Depor Cali Legend, y es que en papel lo estaban haciendo muy bien, tenían control sobre algunas rotaciones, tenían una composición muy buena, podían hacer mucho con la Lilia, pero falta ejecución. ¿Y cómo se consigue mejorar la ejecución? Con práctica, y justamente para eso está la Golden League. Así que creo que realmente la partida dio resultados muy positivos, y a pesar de que la victoria fue para la escuadra de los Once Caldas, aún el Cali tiene mucho que aprender y tiene mucho que aportar dentro de la Golden League. Ya dentro de poco, Charlie, vamos a ver el jugador más valioso de la partida, el MVP. ¿Para quién será? Ahí está en pantalla, lo vemos, el señor Whis con un KDA tremendo de 9, 6 asesinatos, 0 muertes, no murió ni una sola vez la Capitana Pirata y 3 asistencias. Gran tirador que lo hizo de maravilla a lo largo de esta partida, Charlie. Gran enfrentamiento, gran partido el que vimos hace unos cuantos minutos. Y bueno, realmente se notaron los aportes por parte de ese jugador dentro del carril inferior. Realmente hubo prioridad sobre los objetivos, sobre todo por los dragones, que al final fueron los que le terminaron dando la victoria a la escuadra del Once Caldas. Exactamente, ¿no? Y hay que recalcar varias cosas, y es que teníamos muchas dudas, ¿no? Con respecto al Once Caldas Esports, el reroll de Sites, por ejemplo, era una incógnita. Ahora sí que sabemos cómo terminó con su Renekton. Yo lo vi realmente bien, o sea, cumplió su papel. El lane swap, honestamente, fue la mejor decisión, al parecer. Y creo que a lo largo de esta competición veremos incluso a Once Caldas ser muchísimo más sólido. ¿Te acordarás de Minic? Por un momento repasamos la jornada. Hasta momento, Zeus Bogotá dio el primer punto del día en contra de Godlike Goats, 1-0, bastante rápido, bastante sencillito. Y por parte del Once Caldas Esports tenemos esa dualidad en contra del Depor Cali Legend, que también pues hace su primera intervención, gana 1-0, se pone en la delantera, pero recordemos que mañana por el formato será la revancha entre estas dos escuadras del fútbol que están ahora en la Golden League, que están ahora en los esports, en el League of Legends Nacional. Y te quería seguir comentando con respecto a lo que pasó con Sites, y era eso, ¿no? Sentí que, bueno, no dejó tantas dudas como pensábamos. Vamos a ver qué pasa mañana, no vamos a juzgar solo por un partido, pero bueno, recalcar eso, ¿no? Que su debut fue muy, muy interesante. Y a pesar de eso, Nick, hoy tenemos también varias sorpresas, ¿no? Y una de esas será cuál será el rendimiento en este
caso de Team Exilium Hunters versus Spirituals, que será el siguiente enfrentamiento, ¿no? El siguiente partido, otro de esos duelos que nos dejará, bueno, con muchas respuestas, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es el desempeño de Spirituals en esta ocasión? No estará Cutarra. Cutarra es el midlaner panameño que le daba bastante vitalidad a Spirituals. Ahora está Ruby, que hace reroll al carril central. Estará Ambition, un jungla boliviano, no el Ambition de Corea, sino Ambition de Bolivia, que estuvo en circuitos nacionales del sur, creo que en Argentina, si mal no recuerdo, si no recuerdo lo que me contó, pero ahí está. Tiene esta experiencia, creo que es una... Es un momento para ver qué tan preparado está Spirituals, pero también tiene jugadores con experiencia, Kay, que fue top 4 en la liga, y aparte también tenemos a Shin, ¿no? Que estuvo, bueno, una temporada para el olvido con Eternum, pero también estuvo con Roger X, que fue top 3 en la competición el año pasado. Falta ver, bueno, qué va a suceder con esos Spirituals. Y por el lado de Team Exilium Hunters tenemos, Nick, muchísimas novedades, porque hay nombres que ya han sonado varias veces. Phoenix, por ejemplo, que estaba en TPK, también Anchor, Atis, por ejemplo, uno de los junglas más conocidos del país, estará con nosotros en pocos instantes, Nick. Sí, duelo de sorpresas, jornada llena de misterios, ¿no? Charlie, de medirse dentro de la grieta del invocador, así que empiecen a predecir, ¿no? ¿Cuál será el equipo ganador del siguiente enfrentamiento, de la siguiente partida? Gánense sus puntos en Twitch, porque les digo, de verdad, va a estar imperdible. Y bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ustedes quédense ahí muy pendientes de la transmisión. Vayan por algo de comer, vayan por sus Doritos deliciosos, saboreenlos, porque viene un enfrentamiento picante, Charlie, después de esta pausa.